Nuestro invitado especial en el día de hoy es Jonathan Delgado de la Fundación Misión Animal Colombia, quien se encuentra en la ciudad de Valledupar liderando unas brigadas de esterilización para diferentes mascotas, gatos y perros. Bueno, háblanos un poco en qué consiste esta jornada, esta campaña y cuál es la invitación que le hace a los vallenatos. Bueno, Julia, primero que todo, un saludo muy especial a todos los televidentes. Sí, Misión Animal Colombia, pues es una organización que ha venido trabajando ya desde el año 2016 por la protección y el bienestar animal en el país. Esta semana tenemos una gran brigada masiva de bienestar animal aquí en el municipio de Valledupar. Vamos a estar realizando cuatro grandes actividades en las que vamos a estar trabajando principalmente programas de orden pedagógico y de cultura ciudadana en temas de tenencia responsable de animales. Estas campañas también van acompañadas de procesos preventivos a través de procesos de control natal, como lo es la esterilización, esto con el fin de mitigar la problemática de la sobrepoblación o de esta cadena de abandono que se desarrolla por no existir este tipo de control natal en los animalitos, principalmente en la fauna en condición de calle, hablando específicamente de gatos y perros. Y también tenemos programas de bienestar animal, todo lo que tiene que ver con vacunación, desparasitación, vitaminas, control de pulgas y garrapatas y todo aquello que tenga por fin, Juliet, mejorar las condiciones de vida de los animalitos. Bueno, ¿y cuándo serán esas fechas donde se realizarán estas jornadas? ¿En qué lugares? Y hágale la invitación general a todas estas personas que tienen mascotas para que asistan a esta jornada. Bueno, queremos invitar a todas las personas de Valledupar que tengan sus animalitos, que quieran acompañarnos en esta gran jornada de bienestar animal. Vamos a estar hoy en el barrio San Martín, vamos a estar ahí ya a partir de ese momento hasta las 2 de la tarde aproximadamente. El día de mañana y el viernes vamos a estar en el Parque Don Alberto y el fin de semana, sábado y domingo, vamos a estar en el Parque Algarrobillos en jornadas de 7 de la mañana a 2 de la tarde aproximadamente. Vamos a estar haciendo, como le digo, jornadas de esterilización y bienestar animal y principalmente nuestras charlas de sensibilización y pedagogía sobre tenencia responsable de animales. Bueno, aquí en la ciudad de Valledupar se inauguró el año anterior, el alcalde saliente, un centro de bienestar animal que hoy en día no se encuentra en funcionamiento. ¿Usted conoció este lugar? ¿Qué puede decir al respecto de cómo sería si llegara a funcionar en su momento? Bueno, el Centro de Bienestar Animal de Valledupar, tuve la oportunidad de conocerlo en meses anteriores. Es un lugar muy bonito, la verdad que pues nosotros venimos del interior del país, de Santander, y lamentablemente en ese sector aún no hay un centro de bienestar animal. Conocimos este lugar, tiene una infraestructura espectacular, pero lastimosamente, pues en la ocasión que tuve la oportunidad de conocerlo, no se encontraba en funcionamiento. Y este programa y este centro de bienestar animal es muy importante para poder trabajar esa situación, porque aquí en este sector del país los índices de maltrato y abandono son alarmantes. Pero si no tenemos un centro de bienestar animal donde se desarrollen programas pedagógicos principalmente, donde se desarrollen programas de bienestar animal, programas constantes de esterilización, simplemente eso va a ser una obra más de cemento que quedó ahí como un elefante blanco. Entonces sí es necesario que este centro de bienestar animal le pongan atención por parte de la administración y principalmente también por parte de todas las veedurías ciudadanas para que entre en funcionamiento, ya que es algo que se necesita y se requiere con urgencia aquí en el municipio de Valledupar. Y justamente la administración municipal se encuentra adelantando el plan de desarrollo. Necesariamente debe haber un programa bandera para el bienestar y la protección animal para que pueda pues llegar los recursos del gobierno nacional a la ciudad de Valledupar para que puedan hacer proyectos que beneficien a los animales.
Por supuesto, si no existen esas líneas bases en el plan de desarrollo, difícilmente van a poder articular estos programas con los programas de orden nacional, que afortunadamente quedó en el artículo 31 del Plan Nacional de Desarrollo el programa de protección y de bienestar animal. Pero si en los municipios no están articulados con este Plan Nacional de Desarrollo, difícilmente se van a poder traer esos recursos para desarrollar estos programas que son tan importantes para la comunidad animal.